Nuestra subsecretaría de Acción Cooperativa, en esta presentación del portal, lo único que hacemos es brindar una herramienta más, que no es ni una solución ni la herramienta, sino una herramienta más para poder justamente difundir y masificar lo mismo que estamos haciendo acá entre 300 compañeros y compañeras. Mostrar por internet, hoy una herramienta tecnológica masiva que llega a todos los sectores, las discusiones que tenemos en la economía popular, los ejemplos exitosos que tenemos en la economía popular, los proyectos que tenemos en la economía popular y también la historia rica que tiene nuestra Argentina en esta economía popular, social y solidaria. Al movimiento cooperativo en general y a esta economía popular en particular, hoy todavía en la Argentina es invisible prácticamente. A pesar de los 10 millones de trabajadores que la componen, a pesar de, como dice el INAES, que impactan el 10% del Producto Bruto Interno, a pesar de que existen 24.000 cooperativas en todo el país y además de las 24.000 cooperativas registradas, existen miles y miles de agrupaciones o espacios asociativos económicos que se desarrollan y que no tienen reconocimiento jurídico ante el Estado. Nos tenemos una inmensidad de actores de esta economía que hoy todavía no están incluidos del todo, que están en un proceso sí de inclusión en este nuevo momento político y económico, pero que todavía nos falta muchísimo por incorporarles y darles todos los derechos y que consigan, no es darles, sino que es que consigan, porque también los ejemplos de lucha sobran en estos años, los derechos que todos nos merecemos. Creemos que el proceso que tiene consolidación en el tiempo, desde el año 2000-2001, que continúa hasta la fecha, es ese que decía antes, se organizan los propios obreros, donde cualquier otro compañero o compañera que quiera colaborar, ya sea las instituciones universitarias, que hay muchas que colaboran activamente con los compañeros, lo hacen pero con una manera subsidiaria, no supliendo el accionar de los compañeros en la fábrica. Porque de acuerdo a nuestro criterio, los que saben el trabajo, los que saben levantar la fábrica, llevar adelante cada una de las producciones, son los mismos obreros de las fábricas que son recuperadas, ¿no? Esto es, creo, el proceso continuo. A veces trata de derivar para otras organizaciones, a otra forma de organización, que nosotros decimos que los compañeros no vuelvan a cometer el mismo error de ser dependientes de otro, sino que tienen que ser, como dije antes, trabajadores liberados. Nos habían enseñado, explicado, nos habían intentado meter en la cabeza que todo lo que era asociativo, que todo lo que era social, que todo lo que era socialista, que todo lo que era estatal, que todo lo que era colectivo era ineficiente, era inconducente y sobre esa base no se podía desplegar ningún proyecto general ni ningún proyecto personal. Creo que la vida demostró en el mundo entero y en nuestro país también que es exactamente lo contrario.